Buenos días. ¿Qué tal está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien. Excelente. Bueno, vamos a iniciar viendo lo que es la derivación. Si pude ver, ustedes ya estaban copiando lo que estaba subrayado. Vale. Dice ahí que existen palabras primitivas. La palabra primitiva es la palabra que va a dar origen a otras. ¿Sí? Y las palabras derivadas. Las primitivas son las que no provienen de ninguna otra palabra del español. Tenemos ahí el ejemplo de la palabra pan, la palabra carro. La palabra pan no se deriva de ninguna otra palabra, ni la palabra carro se deriva de otra palabra, sino que estas dan origen a unas nuevas palabras. Y las palabras que se originan de una palabra primitiva le llamamos palabras derivadas o el proceso de derivación. ¿Sí? Bueno, vale. Dígame, ¿qué otras palabras puedo yo formar a raíz de la palabra pan? Ángela. Panadero. Panadero. ¿Qué otra? Siempre referente a pan. ¿Cómo le llamamos al lugar? Diga. Panecillo. Panecillo, panadería, pancito. ¿Qué más? Panzote. Ahí ya derivamos cuatro palabras de una palabra primitiva. Bueno, aquí usted tenía un ejemplo que tenía que leer y responder. Se imagina un mundo. Se imagina un mundo sin Darwin. Un mundo donde Charles Darwin no hubiera dejado su huella profunda. Darwin es considerado como un ser iluminado de su época, único y adelantado a su tiempo, y es evidente que lo fue. Su padre fue médico, pero ¿qué habría ocurrido si Darwin no hubiera existido? Sin duda habría sido una gran oportunidad, pérdida, pero habría quedado el mundo huérfano de la teoría de la evolución. Aquí usted tiene las palabras resaltadas. La pregunta es, ¿cuál es en sí la palabra que da origen a estas? Porque estas están conjugadas. Tenemos acá la palabra dejado. ¿Dejado de qué palabra se deriva? ¿Cuál es la palabra en sí que me da origen a dejado? El verbo en sí, ¿cuál es? Es dejar. El de considerado es considerar. El de iluminado es iluminar. Van escribiendo esas palabras así, como le estoy diciendo yo. Dejar, considerar, iluminar, adelantar y ocurrir. Esos son los verbos que dan origen a esas nuevas palabras. Dejar, considerar, iluminar, adelantar y ocurrir. ¿Entendido? Entonces las copiamos y luego vamos a avanzar. Bye. ¿Cuáles serían las palabras que se van a derivar de la palabra niña? De la palabra niña, yo puedo decir niñita, niñota, niñería, niñas, niños. De la palabra niña yo derivé otras cuatro palabras. Bien, ¿escribieron dejar, considerar, iluminar, adelantar y ocurrir? Sí. Muy bien. Bueno, para formar nuevas palabras existen varios procesos. Existe la derivación, existe la composición y existe la parasíntesis. Cuando nosotros hablamos de la derivación, era lo que yo les estaba diciendo ahorita. Se añade uno o más morfemas, perdón, a la palabra ya existente. Por ejemplo, la palabra es libro. Pero si usted se fija, a esto le llamamos raíz. Lo que se mantiene, que no va a cambiar, aunque nosotros apliquemos diminutivos, aumentativos o otras derivadas, esta parte de la palabra se va a mantener en todas esas. Vale. Escriba la palabra libro. Aquí, copia de derivación, se añade uno más morfema a la palabra ya existente. Entonces, en este caso, se añadió un morfema más, librero. Pero si yo digo librería, estoy agregando librería, le estoy agregando tres morfemas o dos morfemas más.
Pero esto se me va a mantener, la raíz. Esto se le llama raíz a lo que se mantiene. Composición. La composición es cuando usted une dos o más morfemas base, o sea, la raíz. Por ejemplo, usted dice saca puntas. Saca puntas. O sea, son dos palabras y me forman una palabra compuesta. Yo puedo decir submarino, agua, cero. Saca puntas, saca corchos, apaga llamas, paraguas, abre latas. Esas son palabras compuestas. También tenemos la parasíntesis, que se combina con la derivación y la composición. Por ejemplo, desalmado. Entonces tenemos desalmado. Tenemos tres morfemas base. Bueno, entonces copiamos el concepto de derivación, de composición, de parasíntesis y luego copiamos este otro ejemplo y de ahí nos vamos acá donde tenemos los prefijos y sufijos. El prefijo va antes de la palabra y el sufijo va al final, que es cuando nosotros le damos aumentativos o diminutivos.
Muy bien. ¿Cómo puedo decir yo, aplicando el prefijo para la palabra orden, cuál sería el prefijo? ¿Des, in o ex? Estos son prefijos. Des, in, ex. O sea que van antes de la palabra. Si yo le estoy diciendo la palabra orden, ¿cuál sería? ¿Ex orden, in orden o desorden? O sea, yo le estoy diciendo, aquí la palabra que yo tengo es orden. ¿Y cuáles de estos tres prefijos son los que le voy a aplicar? ¿Des, in o ex? La palabra orden. Vamos a ver. Lea esto más la palabra orden. O sea, agreguémosle a este prefijo de... Desorden. Ah, desorden. ¿Cómo dice? Cuando se dejó con la mujer, ex, mi ex mujer, mi ex novio, mi ex amigo, cuando ya no se lleva con alguien, mi ex jefe. Este te lo voy a dejar inmóvil para que esté quieto. Amarra. Entonces, el prefijo va antes. Ah, in. Si yo tengo la palabra in, el prefijo in y la palabra cómodo, ¿cómo se va a leer? Tengo el prefijo in y de ahí tengo la palabra cómodo. ¿Cómo se va a leer? Incómodo. Incómodo, muy bien. Ajá. Tengo la palabra tolerante. Y aquí tengo el prefijo in. In. Y la palabra tolerante, ¿cómo se va a leer? Intolerante, muy bien. Bueno, tenemos los sufijos cita, cito, adero. Y si yo digo panadero, bueno, estos solo son ejemplos. Libro, librito, librote, librecito. El sufijo van a ser diminutivos o aumentativos. ¿Entendido? Que van a ir al final de la palabra. En este caso es lo contrario. Es al final. Vaya, la palabra es flor, la palabra es coche, la palabra es pan. O sea, la palabra flor usted le agrega esita, ¿cómo dice? Florecita. Ah, pero si a la palabra flor yo le agrego esota, ¿cómo va a decir? Floresota. Floresota. Y así sucesivamente. Bueno. Tenemos acá el ejemplo. No he terminado la otra. Ok, vaya. Vamos. Ángela, vaya realizando las actividades que siguen.
Muy bien. La palabra, tenemos que identificar los prefijos o los sufijos. En este caso, solo es el prefijo. Vale. En la palabra destapar, el prefijo es des, ¿verdad? La palabra destapar. Otra palabra que inicie con el sufijo des, puedo decir yo desorden. O desorientado. Si yo tengo aquí la palabra indispensable, yo ya al rato les dije una. La palabra tolerante, ¿cuál, si le agregamos el prefijo in, cuál era? Intolerante. Intolerante, muy bien. Contratiempo. Puedo decir yo contramarco, contrarreloj. Contramarco o contrarreloj. Si tengo la palabra traslúcida, puedo decir yo, vamos a ver, traspaso, traspaso, traspaso o traspasar. Antepasado, antepenúltimo. Revivir, reinventar. Y ahí, encierren la parte que se repite en cada palabra. Aquí tenemos cuatro palabras y usted va a repetir la parte que se repite en ambas, en las cuatro palabras. O sea, que la parte de esa palabra que no cambia en esas cuatro. Cuando lo haga, usted contesta aquí. ¿Cómo se llaman las palabras que encerró en cada ¿cómo se le llama las palabras que encerró en cada palabra? En ese caso sería, podemos decir que puede ser un prefijo o podría ser un, sí, es el prefijo. Estos varían. ¿Qué significado tienen? Que van antes de la palabra, ¿verdad? Significa antes de. Eso es lo que significan los prefijos. Antes de. ¿Terminaron?
¿Terminaron? Yo sí. Ok, ¿me puede decir cuál es las palabras que están acá y qué es lo que se repite? Cierre la parte que se repite en cada palabra. Léame las otras tres palabras que tiene después de preselección. Precocido, preescolar, prefabricado. Ajá, ¿y cuál de esa parte, cuál parte se repite en las cuatro palabras? Pre, muy bien, pre. ¿Cómo se llaman las partes que encerró en cada palabra? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo llamaban? Prefijos. Prefijos, ¿y qué significado tiene? Que van antes de, o sea, antes de. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Bueno. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Ahora vamos con el siguiente. Subraya las palabras derivadas que aparecen en el texto. Ya están subrayadas. Submarino, flotabilidad, sumergido extensamente, conocemos, alimentos, producido y reducido. Ahora, coloree las palabras formadas por derivación. Aquí usted lo que va a hacer es solo colorear aquellas palabras que se formaron porque se derivaron de una palabra primitiva. Las que se derivan son las que va a colorear usted aquí. Las que se derivan.
Muy bien, ¿me puede decir cuál es? ¿Me pueden decir cuáles son las palabras que se han formado por derivación aquí? ¿Cuáles son las palabras que formamos por la derivación? O sea, que usted coloreó, vaya, teníamos ahí la florería, que la palabra primitiva es flor, arboleda, que la palabra primitiva es árbol. Tenemos también la palabra anaranjado, que viene de naranja, ¿verdad? Y la palabra reponer, que es de poner. Tiene un prefijo. Bien, Ángela, es una consulta. Se está desvelando mucho. La miro con mucho sueño. Ah, es que estaba enferma. Ha estado enferma. Entiendo. Bueno. ¿Ya colorearon las palabras que se derivan? Florería, arboleda, anaranjado, reponer. Bien. Entonces, dejamos de compartir. El día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí con un español y vamos a ir avanzando con otro espacio.